Bueno, voy a explicar una tontería, pero que no es ninguna tontería, en el 4G63. Vale, voy a explicar un poco el calado del contrarrotante. Mucha gente quita la distribución y esto se le mueve. Este es el contrarrotante, ¿vale? Entonces, tenemos un problema. Esto lleva un eje equilibrador dentro, que le vamos a ver aquí girar. ¿Veis cómo gira? Tiene una parte plana y una parte redonda. Entonces gira al revés. Cuando yo giro esto a derechas, eso gira a izquierdas. Entonces, el problema que tenemos con esto es el siguiente. Esto lleva un registro aquí, el motor está al revés, ¿vale? Y en este registro, cuando nosotros ponemos esto ahí, en su punto de calado, ¿vale? Por este registro debe entrar un destornillador. Vamos a meter un destornillador. Y entra perfectamente, ¿vale? Eso significa que está bien calado. Si lo miramos por aquí, vemos que está la parte gorda hacia arriba. Pero, si le damos una vuelta completa, esto sigue en su punto de calado, pero aquí ya no nos entra el destornillador y vemos la parte plana hacia arriba en vez de la redonda. Entonces el motor iría completamente desequilibrado. Hay que darle una vuelta más, ponerlo en su sitio y ya entraría. Y ese sería el calado. ¿Vale? Importante que el tornillo este luego quede bien apretado, que si no se sale todo el aceite. Y ese de ahí abajo, pues bueno, también le vemos. Este es un eje simple. Ahí se ve, a ver. Ahí está. Se ve como gira, también tiene eso. También tiene una excéntrica, pero gira igual que gira aquí. Así que bueno, esto sería el tema del calado de la correa del motor 4G63.